single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. But I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah, is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las 2 y 18 minutos de la tarde, es lunes, día 29 de enero de 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, donde desde la 1, Carlos Tabernero les ha estado contando todos los asuntos que son noticia y que son de interés aquí, en nuestra comunidad. Ahora tenemos 45 minutos más por delante para contarles muchas más cosas. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida, en nuestra página web, www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast, y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Castilla y León comienza una nueva semana, otra vez, con las reservas de sangre del grupo A positivo en rojo. Esto supone que siguen estando muy bajas, así que, lógicamente, se requiere donaciones para este grupo A positivo. En lo que respecta al grupo cero positivo, las reservas continúan en amarillo. Esto significa que también habrá que acudir a donar en los próximos días. Las reservas del resto de tipos de sangre, A negativo, cero negativo, B positivo, B negativo, AB positivo y AB negativo, se encuentran en verde. Son datos que ha proporcionado hoy el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Hemos conocido también hace unos minutos que el leonés Pablo Fernández va a ser el nuevo secretario de organización de Podemos y va a compatibilizar su nueva responsabilidad orgánica con el cargo que mantiene de procurador en las Cortes de Castilla y León. Hasta ahora Pablo Fernández era también coportavoz nacional de Podemos y, como decimos, a partir de ahora se va a convertir en el nuevo secretario de organización del partido en sustitución de Lilith Bestringe, que el viernes dejó la política y todos sus cargos. Vamos a viajar y mucho durante estos próximos minutos. Estaremos en Madrid con el comienzo de una nueva edición de Madrid Fusión, un evento importante a nivel internacional para la cocina, para la gastronomía y, lógicamente, allí está presente un año más Castilla y León. Viajaremos también hasta la provincia de Ávila para felicitar a un colegio y conocer cuál es su proyecto y cuál es su trabajo para haber sido condecorado con un premio de emprendimiento aquí en nuestra comunidad, en Castilla y León. Y también conoceremos un festival que se ha presentado hoy en Burgos y que se va a celebrar el próximo verano. Música y la Asociación de Parkinson son relacionados en este proyecto, en este festival solidario que se va a llevar a cabo, como digo, en la provincia burgalesa. Con estos temas y con muchos más, vamos en directo hasta las 3 en punto. Son las 2 y 21 minutos. Están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Comenzábamos el programa de hoy desde IFEMA, recordando el Vive Castilla y León especial Fitur
realizado el viernes, con 3 horas de programación en directo desde el stand de nuestra comunidad. Decenas de protagonistas se pasaron por esta sintonía para promocionar los encantos de nuestro territorio, de nuestras 9 provincias, como destino turístico a conocer este año 2024. Y precisamente uno de los principales reclamos turísticos de Castilla y León es la enogastronomía. Y es que en el recinto ferial de IFEMA Madrid se celebra desde hoy otro evento destacado, una cita imprescindible para la cocina y la gastronomía, como es Madrid Fusión. Carlos Tabernero. Buenas, Iván, pues ya está en marcha. Ya ha comenzado esta mañana esa 22ª edición de Madrid Fusión Alimentos de España, que durante las 2 últimas décadas ha sido el punto de partida, el lugar donde se origina y da inicio la experiencia culinaria, el epicentro donde el talento emergente, el conocimiento y la innovación se encuentran. Bajo el lema Where It All Begins, donde todo comienza, una 20ª de chefs internacionales, junto a grandes cocineros españoles como David Muñoz o Joan Roca, se citan hasta el miércoles en este Congreso Internacional de Gastronomía. Una cumbre gastronómica en la que no podían faltar los sabores de Castilla y León. Nuestra comunidad, de hecho, estará representada a través de Tierra de Sabor, marca de garantía que permite identificar en el mercado productos agroalimentarios de calidad diferenciada, elaborados aquí, en nuestra tierra, en Castilla y León. La región destaca, entre otros aspectos, por la importancia del origen y la tradición en la elaboración de sus alimentos y también por la deslocalización que tiene como protagonistas a los puntos de referencia gastronómicos a los que los visitantes procuran acercarse en una suerte de turismo del paladar que camina de la mano del patrimonial y enriquece, desde luego, la experiencia del turista de una forma tan florida y tan variada como lo son los productos de la tierra, sus platos y sus vinos. Durante estas 3 jornadas, los congresistas y visitantes tendrán la oportunidad de conocer la calidad de los productos castellanos y leoneses, las figuras de calidad de nuestra comunidad y también el propio market de Tierra de Sabor, donde ya se puede disfrutar de más de 1.400 productos elaborados por más de 200 productores. En esta edición, Carlos, Tierra de Sabor estará acompañada por algunos de los jóvenes talentos de referencia de la cocina autonómica, como son los responsables de los 2 últimos establecimientos que han recibido una estrella Michelin: Alberto Molinero, del restaurante de Miranda de Ebro R de Roca, y Carlos Casillas, de Barro, en la provincia de Ávila, escogidos como ponentes de un congreso de relevancia internacional y que en la pasada edición, en 2023, fue de récord, al recibir 21.106 visitantes. Además, dio acogida a 1.773 congresistas y acreditó a un total de 1.217 periodistas procedentes de todo el mundo. Vamos a hablar, si te parece, Carlos, con los protagonistas de Madrid Fusión, castellanos y leoneses, que aprovechan este Congreso Internacional de Gastronomía como escaparate para dar a conocer la riqueza y la calidad de nuestros productos, como es el caso de la marca Salamanca en Bandeja, que acude a la cita con 41 representantes entre restaurantes, escuelas de hostelería, figuras de calidad y también productores. David Monaguillo es asesor externo de la Diputación de Salamanca. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Salamanca en Bandeja, como decimos, vuelve a estar presente en una nueva edición de Madrid Fusión. Es un evento sin duda muy importante para promocionar los productos locales y para dar a conocer la gastronomía salmantina. Sin lugar a dudas, al final Madrid Fusión es ese verdadero epicentro de la gastronomía. Son 3 días muy intensos y, bueno, pues esa puesta en escena es muy importante, ¿no? Al final, además, el congreso este año se titula, ¿no? Su lema es Donde todo empieza, y nosotros creemos que donde todo empieza es en el mejor producto posible, y de eso en Castilla y León y en Salamanca en particular, bueno, pues tenemos somos absoluta referencia, y a partir de ahí dejamos a los propios cocineros, bueno, pues que sean los creadores, ¿no? Lo que lo pongan en esa órbita, con esas nuevas técnicas de cocina, a veces también muy tradicionales, ¿no? Porque hoy tenemos, por ejemplo, aquí algunas representaciones de cocina pura y duramente tradicional que están triunfando exactamente igual de bien. Así que, bueno, pues en ello estamos y de momento con mucho éxito. ¿Con qué objetivo se presenta Salamanca este año a Madrid Fusión? Bueno, pues al final Salamanca es verdad que ya es un destino gastronómico como tal, pero es verdad que nos faltan algunas pequeñas cosas, ¿no? Es reconocerse por algún tipo de producto más. Salamanca es muy, en todo el mundo, ¿no? Reconocida por esa denominación de origen, ¿no? Que es jamón de guijuelo, emblema absoluto. Pero también tenemos muy buenos vinos, también tenemos unos quesos extraordinarios, unos dulces más o menos tradicionales, hay algunos también más elaborados, que al final tienen que tener ese punto, ¿no? Tienen que tener ese lugar de difusión, y creemos que en Madrid Fusión, pues evidentemente, es el lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues a tu pregunta, lo interesante sería abrir más ese abanico de productos, que se nos conozca también por ellos y evidentemente por
los grandes restaurantes que tenemos también en la propia provincia. Venimos de Fitur, ahora comienza Madrid Fusión, turismo, gastronomía, dos conceptos que son inseparables, que están relacionados directamente y que lógicamente son claves para promocionar una provincia, en este caso como la de Salamanca. Sí, sin lugar a dudas. Al final todo el mundo viaja, ¿verdad? Con el móvil en la mano y tratando de organizarse ese viaje ya con, pues, con esos destinos, ¿no? Para visitar, dónde tengo que comer, qué productos tengo que probar y sobre todo hacer algo, pues ser fieles, ¿no? A ese ritual, ¿no? De organizarte las cosas muy bien. Entonces, básico, en el turismo y el turismo gastronómico está en boga, ¿no? En Salamanca tenemos una naturaleza espectacular, un patrimonio increíble, pero la gastronomía tampoco, como se suele decir, ¿no? En nuestra tierra no estamos mancos de gastronomía. Nos hablaba, por ejemplo, de ese jamón de guijuelo. Sabemos que va a haber durante estos tres días en Madrid Fusión, pues, degustaciones, catas de diferentes productos típicos de la provincia de Salamanca. Cuéntenos el programa de actividades que va a ofrecer la provincia charra durante estos tres días en Madrid Fusión. Bueno, pues al final es un programa muy intenso. Tenemos tres zonas diferenciadas dentro del propio stand. Por un lado es la zona de productores como tal, esas catas de vino, esas catas de aceite, esas catas de quesos. Una zona independiente, que es la parte de los cocineros, donde los cocineros a la vez están funcionando y elaborando, ¿no? Acorde al productor que tienen al lado. Y luego también una zona específica, ¿no? De ese emblema que estabas comentando, que es el propio ibérico. Entonces, en esas tres zonas están perfectamente coordinadas para que a partir de las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde siempre tengamos actividades de manera ininterrumpida, tres actividades a la vez, cada hora. Está uno de esos productores, uno de esos cocineros. La apuesta es muy amplia. Será difícil, ¿no? quedarse con algo. Pero como te comentaba, al final esas terneras, ese jamón ibérico, esos cortes ibéricos también, ¿no? Ahora mismo estaban cocinando con una presa ibérica a baja temperatura, con un puré de coliflor, que era una verdadera maravilla. La gente estaba quedando muy sorprendida también con eso. Entonces, bueno, una programación muy extensa. Tiene, por ejemplo, también, lógicamente, que se promocione durante estos días, ¿no? Otro tipo de productos como puede ser el hornazo, las legumbres, que también, lógicamente, son de gran calidad en la provincia de Salamanca. O sea que no todo es jamón, no todo son embutidos, sino que hay más cosas en Salamanca que destacar, más productos típicos. Sí, sin lugar a dudas. Al final, el jamón es el emblema y como tal estamos muy orgullosos, pero en cuanto aquí aparece ese primer hornazo de la mañana, hace un ratito, ¿no? Estaba como a las 12:30, 1 aproximadamente, la cola que se ha formado ha sido increíble. O sea, porque yo siempre digo, ¿no? Es la tercera catedral de Salamanca, ese hornazo, ¿no? Ese bocado perfecto, porque la gente, algunos piensan, ¿no? Que es una empanada, pero es una empanada muy evolucionada desde la tradición, ¿no? De hecho, ellos lo llaman bocados de tradición y al final engloban lo mejor del cerdo ibérico normalmente, ese jamón, ese lomo, ese chorizo, todo perfectamente encerrado en una masa que también habla de esa historia y de esa tradición, lleva manteca a esa masa y lo hace realmente indescriptible. Pero es verdad, ¿eh? Las legumbres no podemos olvidarnos, es muy reconocida la lenteja de la Armuña, pero es muy reconocido también el garbanzo de Pedrosillo. La cantidad, ¿no? La variedad orográfica, la diversidad de paisajes y de suelos que tiene la provincia de Salamanca también, bueno, pues digamos que propicia, ¿no? Que el tipo de elaboraciones, el tipo de productos que se elaboran en cada una de las zonas, nada tiene que ver esa llanura de la Armuña con una zona escarpada como puede ser Arribes del Duero, como puede ser la sierra, ¿no? De Francia, en este caso conocida. Cada lugar tiene su clima, tiene sus suelos y eso, bueno, pues al final nos... Lo que consigue es que Salamanca tenga una diversidad de productos tremenda. Con 41 representantes, Salamanca en bandeja, que se presenta a esta edición de Fitur, veníamos de Fitur del pasado viernes, de Madrid Fusión, con 41 representantes, como decimos, Salamanca en bandeja, con productos muy ricos y muy variados, que nos ha estado contando en directo, en la sintonía de Vive Castilla y León, David Monaguillo, asesor externo de la Diputación de Salamanca. Gracias por atendernos, además directamente desde IFEMA, y que sea todo un éxito esta edición de Madrid Fusión. Un fuerte abrazo. Un abrazo fuerte. Y como decimos, esta amplia y muy variada oferta gastronómica con la que Salamanca se presenta en Madrid Fusión, hay un producto, uno de los productos estrella de la cocina charra, que es el jamón ibérico, el jamón de bellota, el jamón de guijuelo, localidad donde hace 42 años comenzó su andadura García Grande, una de las fábricas de jamones y embutidos de bellota ibéricos de referencia. David Berrocal es gerente y socio de García Grande. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos, ¿con qué objetivo y qué presenta o qué ofrece este año García Grande en esta nueva edición de Madrid Fusión? Bueno, pues este año hemos traído, bueno, pues el buque insignia, que es el jamón ibérico, traemos un bellota, un 75%, y bueno, pues traemos algún otro producto, sobre todo un poco diferenciador, como es un secreto ibérico embuchado, que bueno, habitualmente estamos acostumbrados a consumir el secreto ibérico a la plancha, a la parrilla, siempre cocinado, y en este caso lo que hemos hecho pues ha sido adobarlo, enrollarlo sobre sí mismo y embutirlo, con una curación de entre 9 meses y 10, y bueno, pues ha salido un productazo. Traemos también un poquito de presa de ibérico, también curada y bueno, pues en la tripa natural, y el lomo, son lo que hemos podido traer. Entonces, bueno, somos productores, somos artesanos, seguimos con secadero tradicional. Bueno, pues todo un poco a la antigua usanza. Estamos hablando de jamón, de ibéricos, de lomo. O sea, a estas horas, a las 2:33 de la tarde, pues se pueden imaginar todos los oyentes de Vive Castilla y León que se nos hace lógicamente la boca agua. Nos está contando todos estos productos que suena espectacular, pero hay oportunidad, lógicamente, imagino que también de probarlo, ¿no? Con todas esas catas y con esas degustaciones que se llevan a cabo en Madrid Fusión. Todo el mundo que se acerque va a poder probarlo, ¿no? Así es, estamos en el stand de la Diputación de Salamanca en bandeja, Club de Producto, donde bueno, pues ahora mismo tenemos a Raúl, nuestro cortador, que está pues cortando tanto el jamón como el lomo, como el secreto, como el lomito, ¿vale? Todo aquel que pase por aquí pues está invitado a poder probarlo. Estamos durante todo el día hasta las 6 de la tarde y bueno, pues invitados están a que puedan probar el producto. Son 42 años ya de experiencia de García Grande, allá así por es. 1982, ¿no? Cuando comenzaron con esta fábrica de esta andadura de jamones, de embutidos allí en Guijuelo. Imagino que son 42 años que dan para mucho y que lógicamente el producto también haya ido mejorando y también adaptándose, ¿no?, a estas nuevas técnicas de cocina que cada vez están más implantadas en la gastronomía de nuestro país y de todo el mundo. Así es, y no solo a las técnicas de cocina, también a los hábitos, porque ahora mismo ya tenemos que fabricar productos sin lactosa, fabricamos también productos sin gluten, en muchos de los productos hemos eliminado los conservantes, son productos totalmente naturales, donde bueno, pues no llevan ningún tipo de conservante, ningún tipo de colorante. Entonces, bueno, hemos ido evolucionando un poco a los tiempos, incluso en el propio envase, pues que prácticamente hemos eliminado el plástico y estamos utilizando pues prácticamente envases para envasar pues con papel, donde apenas contiene plástico y el resto es totalmente papel. Así que ha ido evolucionando el producto, las técnicas y bueno, pues los hábitos al final. Hay que adaptarse y renovarse. Y más allá de Madrid Fusión, cuéntenos, David, ¿dónde podemos encontrar a García Grande? ¿Dónde los oyentes de Vive Castilla y León se pueden dirigir para adquirir sus productos? No sé si solo en las tiendas físicas, que aprovecho para que nos diga dónde se encuentran, sino también a través a lo mejor de la página web podemos acceder a estos productos increíbles que ofrecen desde García Grande. Pues podemos encontrarlos a través de García Grande de Bellota, que es nuestra página web, y donde además podemos encontrarlos también en Salamanca, físicamente en el Mercado Central, en Guijuelo, en nuestra tienda de Guijuelo, y podemos también adquirirlo en la Alberca, en una tienda que tenemos en la Alberca, junto en la calle San Pablo de Salamanca. O sea, en diferentes puntos. Luego, en diferentes puntos de España también vamos a poder encontrarlo, porque, por ejemplo, Santander, Bilbao, San Sebastián, Madrid, Barcelona, Valladolid, Zamora, o sea, en diferentes puntos, tanto en tiendas en el centro, pues podemos encontrarlas todavía, en tiendas gourmet o tiendas especializadas. Estamos hablando del jamón de Guijuelo, referente de la provincia de Salamanca, pero como están escuchando a su gerente y socio de la empresa, David Berrocal, García Grande, es una fábrica de embutidos y de ibéricos que lógicamente llega a todos los rincones de España y que durante estos 3 días también está presente en una nueva edición de Madrid Fusión. David Berrocal, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Un saludo, un fuerte abrazo, chao. Y hemos hablado de Salamanca en bandeja, también de García Grande, para hablar de jamones ibéricos, jamones de bellota, en concreto de Guijuelo. Y hemos dicho que Salamanca está presente en esta nueva edición de Madrid Fusión con escuelas de hostelería de la propia Salamanca y también de Santa Marta, 9 figuras de calidad, 22 productores y 8 restaurantes salmantinos. Uno de estos restaurantes es Casa Conrado, desde donde nos atiende Diego Calvo. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno,
Cuéntenos, ¿qué ofrece en este caso Casa Conrado en esta nueva edición de Madrid Fusión? ¿De qué podemos degustar todos los asistentes? Bueno, pues nada, nosotros somos un restaurante ubicado en la provincia de Salamanca, en Villa Seco de los Gavitos concretamente, desde el año 1959. Nos hemos encargado de elaborar una tapa con ternera charra, ¿vale? Que es una marca de calidad y de garantía del vacuno de Salamanca. ¿Y cuándo podemos degustar esta ternera charra? No sé si se celebra durante el día de hoy lunes o va a ser en los próximos días cuando se va a poder degustar este producto. Hoy mismamente ha sido cuando hemos estado realizando esta tapa, ¿vale? Que consistía en un taco mexicano con el steak tartar de la propia ternera charra que estamos hablando. Imagino que haya sido todo un éxito, ¿no? Sí, a la gente le ha gustado mucho. Bueno, hemos un poquito intentado fusionar, como estamos en Madrid Fusión, pues un poquito los dos mundos. Algo que es tradicional, completamente elaboraciones tradicionales, pero dándole un guiño, en este caso, a la cocina mexicana. Y lo importante que también es, habla usted de este guiño a la cocina mexicana, pero esos productos locales, esos productos típicos de nuestra cocina, de Castilla y León, en este caso también de la provincia de Salamanca, que le otorgan pues una calidad y un valor especial, ¿no?, a este tipo de recetas. Sí, al fin y al cabo, o sea, nosotros lo mejor que tenemos en Salamanca es nuestra despensa, el entorno natural en el que nos movemos y se desarrolla todo lo que pasa. Entonces, pues bueno, nosotros somos los encargados un poquito de buscar esa despensa y ponerla de mano del cliente, ¿vale? O sea, hemos trabajado con Ternera Charra, que tiene pues una vaca que se cría en libertad, se alimenta de bellotas, no está en ningún momento estabulada en el entorno de su vida. Y al final, pues, y al cabo, pues es una cosita que ampara que la carne, pues bueno, denote lo bueno y lo bien que saber que tenemos en Salamanca. Nos hablaba usted del restaurante de Casa Conrado, que está presente en la localidad salmantina de Villaseco de los Gamitos. Y además, uno de los lemas, ¿no?, podríamos decir, de su restaurante es la cocina tradicional actualizada. Cuéntenos un poco qué se pueden encontrar todos aquellos oyentes o todos aquellos clientes que acudan al restaurante. Bueno, pues al fin y al cabo es una cocina que trabajamos por la temporada y la estacionalidad de los productos, ¿vale? Pero siempre con el alma que al fin y al cabo nos han enseñado desde siempre. ¿Qué podéis encontrar? Rabo de toro, de este mismo ganado de ternera charra que os estoy comentando, perdiz estofada, los asados en Castilla, que son siempre, pues bueno, una bandera que llevamos siempre por todo lo alto, el lechazo y el tostón, como no, obviamente, y los productos que son de bellota siempre, ¿vale? El jamón, lomo, etc. Bueno, esas cosas que son tan de Salamanca, al fin y al cabo. Pues ya lo han escuchado, esta es la oferta gastronómica del restaurante Casa Conrado que acabamos de escuchar en voz de uno de los gerentes, uno de los propietarios de este restaurante, como es Diego Calvo. Diego, muchísimas gracias y mucha suerte en Madrid Fusión. Un fuerte abrazo. A ti, muchas gracias, igualmente. Pues ya lo saben, durante 3 días Madrid Fusión, que se está desarrollando en la capital de España, en ese recinto ferial de IFEMA, donde lógicamente también está presente Castilla y León, con toda la riqueza de nuestros productos, de ese turismo también enogastronómico, que pone en valor la riqueza, que es mucho, de los productos de calidad que se cultivan y que se producen aquí, en nuestra tierra, en las 9 provincias de Castilla y León. Como decimos, un evento gastronómico a nivel internacional muy importante, donde la pasada edición se dieron cita más de 21.000 visitantes, 1.700 congresistas y también más de 1.200 periodistas. Sin duda, una cita, como digo, imprescindible para la cocina y para la gastronomía de todo el mundo, donde también está presente Castilla y León. Faltan 19 minutos para llegar a las 3 de la tarde y seguimos en directo aquí en Vive Radio. En Vive Radio tienes una cita con Robin Cutsi de lunes a viernes, desde las 6 a las 8 de la tarde. Vive la música. Vive los éxitos. Vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Cutsi. Donde vive tu música. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. La
La semana pasada tratamos ese hackathon organizado por la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León y CaixaBank Dualiza para que los institutos y los colegios de nuestra comunidad pudiesen presentar ante un jurado profesional diferentes soluciones empresariales viables y también creativas para diferentes retos empresariales. Pues bien, este hackathon del que les estoy hablando y que se celebró en Valladolid concluyó y lo hizo con un ganador, el Instituto de Educación Secundaria Alonso de Madrigal de Ávila, que se alzó con el primer premio del concurso FP UPCIL, gracias a un proyecto que nos va a contar la responsable del grupo que se alzó como triunfador, Regina Pérez, profesora del IES Alonso de Madrigal de Ávila. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Iván. Lo primero, enhorabuena por recibir este premio y cuéntenos cómo lo recibieron, la noticia de ser los ganadores. Bueno, muchas gracias. Yo se lo transmito a los chicos, vuestra felicitación. Pues con muchísima ilusión, porque nosotros sabíamos de la dificultad de ganar un concurso de estas características, con casi 200 alumnos, con muchos institutos que presentaban proyectos muy innovadores, que tenían muchísimo nivel. Y bueno, nosotros fuimos con toda la ilusión y al final nuestro proyecto fue el elegido como ganador. No sé si confiaban en ganar o la intención era participar, presentar un buen proyecto y después ver qué decisión tomaba el jurado. Bueno, los chicos cuando se presentaron su ilusión era ganar y desde el principio se lo plantearon como un trabajo en equipo que tenían que darlo todo por alzarse con el premio. Y sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, ellos tenían la experiencia de haber participado aquí en Ávila en un hackatón organizado por la Fundación Tatiana y ya habían ganado. Con lo cual, algo de confianza sí tenían, porque ya sabían cuál es la dinámica del hackatón, cómo tienen que hacer la exposición final, sabían a qué se enfrentaban con el reto, aunque no conocían el reto en concreto, pero sí sabían cómo se trabajaba en un hackatón, que es un evento de corta duración, pero que es muy intenso, que tienes que desarrollar un montón de fases sucesivas, que se tienen que repartir el trabajo, que luego todas esas partes que están haciendo en el grupo hay que encajarlas. Entonces, bueno, ellos tenían confianza, aunque sabíamos que iba a ser difícil. Fueron más de 150 estudiantes de formación profesional de Castilla y León los que participaron en este hackatón. ¿En qué consiste el proyecto de soluciones impulsado desde el Instituto Alonso de Madrigal de Ávila? Pues los chicos eligieron, de los cuatro retos que planteaban cuatro empresas distintas de Castilla y León, ellos eligieron el reto que planteaba Granalu, que es una empresa de semirremolques. Eran retos de mejora de productos o servicios de esas empresas. O sea que realmente Granalu lo que pretendía era encontrar una forma de optimizar sus semirremolques y de hacerlos más inteligentes. Entonces, lo primero que hicieron los chicos fue buscar qué problemas tenían los semirremolques actuales, qué áreas de mejora tenían los semirremolques y, a partir de ahí, buscarle soluciones. Entonces, ellos plantearon como la mejora principal instalar sensores para hacer más eficiente o mejorar lo que es el enganche entre la cabina del camión y el semirremolque, que es una tarea que ahora mismo se hace de forma manual, que requiere mucha precisión y con los sensores se agiliza y se ahorra tiempo y se ahorra esfuerzo. También plantearon optimizar lo que es el semirremolque para mantener estables o ajustar las condiciones de temperatura y de humedad para productos agrícolas, por ejemplo, en el caso de la vendimia, que la uva tiene que transportarse en unas condiciones determinadas, pues a través de un software se puede mantener esas condiciones de humedad, de temperatura, adaptándolas a lo que se va a transportar. También con el software planteaban un bloqueo de ruedas para que no se pueda robar el semirremolque y luego, como soluciones secundarias, un software que optimiza la ruta dependiendo de la carga
y también controla la presión de los neumáticos dependiendo de la carga que se vaya a llevar. En resumen, era el proyecto que planteaban. ¿Y cuántos alumnos participaron en el proyecto y de qué cursos eran estos alumnos? Pues el grupo Dragonfly, que es el que ganó, es un grupo que empezaron a trabajar juntos el año pasado en la asignatura de Empresa e Iniciativa Emprendedora. Eran 5 alumnos y este año están estudiando, unos están estudiando Administración de Sistemas Informáticos en Red y otros están estudiando Desarrollo de Aplicaciones Web. Los dos son de la familia profesional de informática. Se insiste mucho en el instituto, en la creatividad, estamos hablando, como decimos, del IES Alonso de Madrigal de Ávila. ¿Se insiste mucho en este centro, en la creatividad, para que se lleguen a realizar proyectos así? Sí, lo estamos trabajando en todos los ciclos de FP, incluso también en ciclos de el nivel de bachillerato o en cursos de la ESO a través de las asignaturas de tecnología. Pues nosotros en concreto en el departamento de FOL tenemos un aula de emprendimiento en la cual sí que fomentamos esa creatividad y esa innovación. Trabajamos en grupos con los alumnos, por eso de ahí sale el germen de este grupo que ha ganado ahora el hackathon, y siempre intentamos pues que innoven, que busquen qué es lo que necesita la sociedad, qué problemas se pueden solucionar, qué necesidades hay que no están cubiertas, y a través de lo que ellos aprenden en los ciclos de informática o de administración, que luego puedan dar solución a esos problemas o a esas necesidades. ¿Y el premio en qué se va a invertir? ¿Se va a destinar también en seguir fomentando esa creatividad y la capacidad de innovación de los alumnos? Bueno, pues el premio es para los chicos, que son los que realmente tienen todo el mérito de este trabajo, y el premio consiste en 600 euros que se repartirán entre ellos y que los inviertan en lo que mejor consideren, que seguro que lo emplean en algo productivo y provechoso. También es una buena forma, ¿no?, de, lógicamente, premiar, en este caso, de forma económica, pues todo su trabajo, su creatividad, y también les puede dar ese impulso a que el próximo año, pues decir, oye, fíjate que al final nos llevamos una recompensa también económica, pero con la creatividad podemos llegar muy lejos y desarrollar proyectos que no solo nos nutren de manera monetaria, sino que también nos sirven para formarnos, lógicamente, de cara al futuro, ¿no? Claro, este ya es el segundo hackathon que ganan. Desde el primero que ganaron el año pasado en la Fundación Tatiana y este que ganaron en Valladolid, pues cuando volvíamos en el autobús a Ávila, ya se estaban planteando como una posibilidad real el emprender. Ya se hacían preguntas como, oye, pues a lo mejor esto sí que lo podemos explotar. Primero tienen que acabar el ciclo formativo, pero sí que lo van valorando ya como una opción real para su futuro profesional. Pues Regina Pérez es profesora del IES Alonso de Madrigal, de la ciudad de Ávila, que, como han escuchado, la semana pasada se llevaron este premio concurso FP UPCIL al mejor hackathon, que se organizó con este gran proyecto que nos ha contado Regina Pérez, y que es la segunda vez ya que desde este centro de educación secundaria pues consiguen un galardón de este tipo, así que lógicamente hay que premiar y hay que felicitar por el gran trabajo que se realiza, tanto para la formación de los alumnos como para que también desarrollen pues su creatividad y todo este tipo de proyectos que lógicamente ponen en valor también la educación en Ávila y en Castilla y León. Regina Pérez, gracias, enhorabuena y un fuerte abrazo tanto para ti como para todos los alumnos. Muchísimas gracias, Iván. Un saludo. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería. Para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana. Vive el campo. Aquí. En Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Hoy quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad. No somos muchas, pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar.
estamos escuchando a Sidoní, uno de los grupos, referencia lógicamente en el panorama musical de este país, con uno de sus grandes temas, Carreteras Infinitas, que será, sin duda, una de las canciones que va a sonar el próximo mes de junio, durante los días 14 y 15, en los jardines del Hospital Militar de Burgos. Y es que esta mañana se ha presentado la segunda edición del festival organizado por la Asociación Parkinson Burgos, que organiza el Ayuntamiento de la capital burgalesa junto a Infestival y, lógicamente, también la Asociación Parkinson de Burgos. Y nos atiende en directo a las 2 y 53 minutos la presidenta de la asociación, María Jesús Delgado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena, lógicamente, por la organización de esta segunda edición del festival. Cuéntenos en qué consiste y qué se van a poder encontrar los asistentes el próximo mes de junio. Bueno, pues es la segunda vez que lo hacemos, pero no va a ser exactamente el segundo festival, porque, bueno, al estar coordinado por la Asociación Parkinson Burgos, por el Ayuntamiento de Burgos, pues hay cambios y cambios sustanciales, ¿no? Entonces, bueno, pero la línea sí que va a seguir y el motivo sí que sigue siendo el mismo, y es que la novedad y lo que diferencia este festival de cualquier otro festival es, como su nombre dice, este año, Infestival, y es porque es inclusivo, intergeneracional, intercultural, integrador, interesante e intemporal. Es para todos los públicos, para familias completas, para todas las culturas, y bueno, pues eso tal vez le haga un poco diferente en un marco, como bien decías, que es algo espectacular dentro del recinto. Estar en esos jardines, escuchando desde la hierba cualquiera de los tres escenarios que hay, que habrá, con juegos para niños, con catas de vinos, con diferentes tipos de comidas, bueno, me parece que volverá a ser un éxito como lo fue el año pasado, o sí, eso esperamos. Seguro que sí, que así será, porque son dos días los que se han organizado para el próximo 14 y 15 de junio, cargados de actividades, con cultura, con gastronomía, con mucha diversión, lógicamente también con música, y precisamente quería hablar de ello, ¿no? De la música, de la cultura, como también elementos para integrar, ¿no? Usted hablaba de la inclusión de este festival, pues sí, quizá la música y la cultura son muy importantes para conseguir esa inclusión, ¿no? Sí, la música, bueno, la música amansa a las fieras, a las personas humanas pues nos relaja bastante, y a una persona con discapacidad, sea del tipo que sea, le relaja todavía más. Concretamente para las personas con Parkinson es que les crea, bueno, pues un estado de bienestar y una mejora, hacen musicoterapia y es súper importante para ellos. Con lo cual, nosotros queríamos unir la música con cualquier tipo de discapacidad y de inclusión, sí. Estará presente, como hemos escuchado, Sidoní, uno de los grupos referentes de la música indie, sí, en nuestro país. También la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos, una docena de grupos locales. Colaboran diferentes entidades, asociaciones sin ánimo de lucro de la ciudad burgalesa, como también son Adacebur, AFAEA, Autismo Burgos y, como estamos diciendo, la Asociación Parkinson de Burgos. Estamos hablando en directo con su presidenta, con María Jesús Delgado. Quería aprovechar para preguntarle también el trabajo que realizan desde la asociación, con cuántas personas están trabajando en la actualidad y si tienen algún proyecto más en marcha o en mente para ayudar a todas estas personas con Parkinson en la provincia de Burgos. Bueno, pues en este momento efectivamente tenemos un centro multiservicios de atención integral en Parkinson Burgos y para Parkinson, y son 18 trabajadores los que trabajan, terapeutas, auxiliares, conductores de furgonetas, que tenemos tres para el traslado, y bueno, necesidades, por las necesidades son siempre más que los recursos, pero bueno, acabamos de contratar el tercer fisioterapeuta, puesto que es lo que más demandan los usuarios, la fisioterapia,
Y bueno, creo que ahora mismo tenemos muy bien compensado lo que tenemos con lo que podemos aportar a las 145 personas que pasan diariamente para cualquier tratamiento por el Centro Multiservicios de Atención Integral. Pues lógicamente hay que destacar el gran trabajo, la gran labor, que es muy importante, que se realiza desde este tipo de asociaciones sin ánimo de lucro, como es el caso de la Asociación Parkinson Burgos, que no solo ayuda a todas las personas que sufren y que padecen en su día a día esta enfermedad, las personas que la sufren y también lógicamente sus familias, aquellas personas que rodean a todos estos, bueno, pues individuos que lógicamente tienen Parkinson, sino que además, aparte de ayudar a todas estas personas, llevan a cabo proyectos y programas inclusivos como es este InFestival, que se va a realizar el 14 y el 15 de junio en la ciudad de Burgos. Queríamos hablar con María Jesús Delgado, presidenta de la Asociación de Parkinson de Burgos, para felicitarle lógicamente tanto por el festival como por el gran trabajo que realizan. María Jesús, mucha suerte con la organización del festival y seguro que volvemos a hablar en la previa de que comience la música en la ciudad de Burgos. Un fuerte abrazo. Sí, muchísimas gracias a vosotros, que sois los que los altavoces nuestros. Muchísimas gracias. Y como es habitual en la sintonía de Vive Castilla y León, nos despedimos con la información meteorológica en un día en el que las temperaturas mínimas van a alcanzar los 2 grados en la provincia de Soria, también en Burgos, los 3 en Palencia o en Valladolid, pero por ejemplo va a ascender hasta los 7 grados en provincias como la de Ávila. Eso sí, suben las máximas, 16-17 grados en las 9 provincias en el conjunto de nuestra comunidad, en un día que ha sido nuboso en el comienzo de la mañana, pero que poco a poco, con el paso de las horas, se ha dejado ver el sol, con algunas heladas también lógicamente a primera hora de la mañana, y esa es la previsión lógicamente que tenemos durante este día en Castilla y León. Nos acercamos a las 3 de la tarde. Nosotros nos citamos mañana, mismo sitio, misma hora, a partir de la 1, en la sintonía de Vive Castilla y León. Sean felices. Hasta mañana. Adiós.